Hola Nancy, y todos los que nos están viendo, aparte de tener el libro de actividades para los niños, también tenemos el libro para los padres o los guías de conversaciones del arco iris. Y déjeme decir una cosa, hay algo muy importante. Está lleno de imágenes coloridas, actividades para niños, para que los padres se involucren en la relación que ellos tienen que tener con sus hijos. ¿Para qué? Para que todos aprendamos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Estás viendo tú, una pregunta muy importante, estás viendo tú la imagen de Dios en tu vida y estás hablando desde directamente el corazón de Jesús? Si es así, déjame contarte algo. Si tú lo estás haciendo o si lo quieres hacer, queremos invitarte a que seas parte de este hermoso proyecto, el cual va a indicarte o indicarnos a nosotros como padres cuál es el diseño original que Dios creó para cada uno de nosotros. Él nos hizo su imagen y a su semejanza. En el libro del profeta Isaías, capítulo 49, dice algo bien importante. Dice que Él nos formó en el hueco de la palma de su mano. Allí estamos forjados, allí estamos formados, allí estamos escondidos. Y como estamos escondidos allí, entonces nosotros tenemos que construir y descubrir y que nuestros hijos descubran que son importantes para Dios. Los hijos que Dios te ha dado, los hijos que Dios nos ha dado, a propósito, les hablo como pastor y como padre. Mi nombre es Óscar y quiero compartir lo siguiente. No solamente en Isaías 49 nos enseña lo que somos, sino a través de toda la Biblia y a través de este hermoso material, queremos que usted aprenda y enseñe y se capacite y capacite a otros y comparta con otros, porque queremos ofrecer este libro en español a todos los pastores en el mundo entero y queremos que lo hagan parte de sus estudios en la Biblia y a usted como padre que lo haga parte de su diario vivir o de su devocional con sus hijos. Hermosas páginas, maravillosas. Quiero compartir algo. Tell them it's free. Oh, y a propósito, este libro se va a repartir completamente gratis. ¿Me escuchó bien? Completamente gratis. Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos, dejarnos saber que está interesado y nosotros con gusto, desde lo más profundo de nuestro corazón, Nancy, Dios le dio en su corazón que hiciera este material. Y no solamente que lo hiciera, sino que lo distribuyera. Y Dios le habló, le dijo, hazlo asequible a todo el mundo. ¿Cómo? A través de que sea gratis. No solamente está en español, está en inglés y también está en otros idiomas y está siendo compartido en idiomas en el mundo entero. We pray God will gather all the children. Oramos para que Dios reúna a todos los He will niños raise up their voices. Y levanten sus voces. Every home will be blessed. Cada hogar va a ser bendecido. Because Jesus Christ is at the center. Porque Jesucristo está en el centro. ¿Cuán grande es Él? How big is our God? Déjeme decirle una cosa. Jesús es nuestra verdadera identidad. No se deje engañar. Si no conoce su identidad, por favor, haga asequible este material. ¿Para qué? Para que usted, en su iglesia como pastor o en su casa como padre, usted puede aprender y enseñarle a sus hijos la verdadera identidad. No lo que el mundo está enseñando, sino la verdadera identidad. Mire, yo le quiero leer algo. Si usted no sabía, sus hijos o nosotros como hijos de Dios tenemos un espíritu creativo. Dios nos llenó con un espíritu creativo. Aparte de eso, nos dio fidelidad como amigos. Para que tengamos amigos, nos dio un espíritu gentil o bondadoso, nos dio paciencia, que tanto se necesita hoy en día, nos dio, ¿sabe una cosa? Nos llenó de su paz absoluta, del shalom de Dios, y eso podemos aprenderlo, o eso usted lo puede enseñar a sus hijos, o en la iglesia, en la escuela dominical. También nos ha dado una unción para que seamos mensajeros, para que inclusive ministremos sanidad, no solamente la sanidad física, sino hay muchas veces que hay muchos niños que necesitan, y padres también, que necesitan tener una revelación de una sanidad espiritual. También sabe que nos da este libro, nos enseña cómo sabemos y entendemos que tenemos una sabiduría dada por Dios. ¿Para qué? Para poder respetarnos unos a otros. Y no solamente eso, sino para que todos vengamos juntos y adoremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en común acuerdo. ¿Y sabe qué va a suceder? Lo mejor de todo, porque Dios nos dotó, nos ungió, nos dio la capacidad para que podamos sobrepasar cualquier obstáculo. Si en su casa hay un inconveniente, si en la iglesia necesitamos enseñar esto, aprendamos. ¿Cómo? Mire, haga esto, un material que es muy importante para usted, para su vida, para sus hijos,
para los miembros de su iglesia, para los niños en el mundo entero, porque lo que Dios ha puesto en el corazón de Nancy es que cada niño entienda, aprenda y desarrolle su verdadera identidad en Cristo Jesús. Otra cosa, van a levantarse nuestros hijos en esta generación que está tan débil como hombres y mujeres fuertes en el Espíritu, y van a estar llenos de expectativas, de deseos, de sueños de Dios. Así que, por favor, permítanos que esto llegue a sus manos y usted pueda aprender y enseñar a otros. Dios les bendiga ricamente. Nancy, do you want to say something? We are happy to share this with you. Estamos muy alegres y gozosos de compartir esto con you ustedes. Have the DNA of Jesus Christ. Ustedes tienen el DNA de Jesús. So when you see that he is beautiful, cuando usted vea que él es hermoso, you will love who God has created you to usted be. Va a amar y va a saber que Dios lo creó de esa manera para que usted ame a otros. And you will love to see the image of Jesus in your children. Y usted va a amar y va a desear que y va a deleitarse viendo la imagen de Jesús desarrollándose en sus hijos. Your family and home will be full of peace. Tu hogar y tu familia van a ser llenos de la paz absoluta de Dios. We bless you in the name of Jesus. Les bendecimos en el nombre de Jesús.